Muy bien, amigos, mediodía de este martes. Un gusto para mí saludar al secretario de Seguridad, entre otras cosas, de San Antonio de Areco, nuestro amigo Ramón Ojeda. Ramón, buen día, ¿cómo le va a usted? Bien, buen día, ¿cómo estás? Buen día para vos y para toda tu audiencia, por supuesto. Bien, Ramón, un gusto charlar con usted. Gracias por atendernos. Justo en un momento donde hay una nueva persona fallecida con COVID en San Antonio, ¿verdad? Sí, lamentablemente es una señora bastante anciana, 94 años. Hubo un problema con un asilo aquí y esta señora estaba allí internada, se contagió y bueno, sabes qué factor de riesgo le da y enfermedades preexistentes, ¿no? 94 años, me dijo Ramón. 94 años. Claro. Normalmente las personas grandes con ya enfermedades preexistentes, lamentablemente, son las que más riesgo tienen, ¿no? Sí, claro, sí, indudablemente. Como creo que todo el mundo lo sabe, Se nos ha cortado, Ramón. Sí. Se nos ha cortado, Ramón. Ahora sí, ahora lo recuperamos. Digo, lo último no lo habíamos escuchado, lo que nos decía. día que lamentablemente, según nos habían explicado los médicos, mayor edad se siente, las defensas bajan y consecuentemente se corre más riesgo en este tipo de enfermedades, ¿no? Claro. Ramón, lamentablemente encontraron ayer allí en San Antonio de Areco una persona que hacía varios días se había quitado la vida, ¿no? Sí, antes de ayer, fue el día domingo, a la mañana, una máquina que estaba trabajando en la ruta 31. Se encuentra, ves, desde arriba de la máquina, en un montecito que estaba en las proximidades, una persona que había, evidentemente, un cuerpo de una persona, y cuando se acercó llamó a la policía, y es una persona que llevaba por lo menos 20 o 25 días de fallecido. Es una persona de origen chileno. Que hace 2 años tuvo un problema aquí en Areco cuando pasaba por la ruta, y a partir de ahí, una vez que se recuperó, empezó a volver a Areco frecuentemente, dado que tenía familia también en el Gran Buenos Aires, sus hijos estaban en el Gran Buenos Aires, y la última vez que se lo había visto aquí en Areco hace 2 meses, y bueno, evidentemente en ese lapso es que a lo mejor ha tomado esta trágica decisión. Normalmente cuando alguien se quita la vida deja alguna nota o alguna carta. ¿Este caso? No, 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 no había nada. No había nada, la billetera, una servilleta de un restaurante, nada más, y nada más. Así que se Pero desconocen los motivos. sí, no estaba bien. Tenía unos altibajos de depresión, además, la familia no quería saber nada con él. Había mandado dinero incluso para pagar un hospedaje cuando él estuvo en nuestra ciudad y se había alojado en un hospedaje. Y a partir de ahí, se desconoce, seguramente a partir de ahí ha tomado esa decisión, ha salido de la ruta y ha entrado en ese lugar, en ese montecito que está en la proximidad de la ciudad, ¿no? Ramón, cambiando un poquito de tema, yo le contaba ayer cuando hablamos para programar esta nota que debe ser muy distinto en San Antonio de Areco poder controlar todo, que aquí en Capitán Sarmiento allá hay mucho turismo, mucha gente que va todos los fines de semana de forma habitual, no con la cuarentena estricta. Esto debe ser también motivo de mucha inteligencia para poder cuidar esto y que esto no suceda tanto o controlar por lo menos las personas que ingresan, ¿no? Bueno, es todo un tema porque vos sabés que a veces incluso los fines de semana largos se llega hasta duplicar la cantidad de gente que entra a nuestra ciudad, duplicar la cantidad de habitantes, me refiero, cuando hay alguna fiesta en especial y demás, con lo cual se complica muchísimo. Y en esta época, con más razón, tenemos el tema del COVID y todo lo demás que ha dificultado muchísimo el control.
porque del Gran Buenos Aires se ve que se cansaban de estar encerrados, digamos, y se trataban de hacer toda una escapada a Areco. Pero bueno, gracias a Dios y la colaboración no solo de la gente de policía, sino de defensa civil, de tránsito, incluso de otras áreas que están en mi secretaría, entonces pudimos llevarlo adelante. Y ahora, en cierta manera, se ha aliviado porque, bueno, al producirse la apertura de los ingresos a nuestra ciudad, toda esa gente ahora la dedicamos a controlar que se cumplan los protocolos en los distintos lugares que están habilitados. Claro, entiendo perfectamente. Distinto era el verano pasado, Ramón, ¿no? Donde estaba todo abierto y ahí sí. Sí, el año pasado se dificultó bastante, te diría. Bueno, era la primera experiencia en ese sentido para todos. Pero bueno, dentro de todo pudimos llevarlo adelante y ahora estamos haciendo incluso las prevenciones porque estimamos que este año va a ser mucho mayor la concurrencia de gente, dado que vos sabés que el turismo hacia la costa está bastante restringido de alguna manera, tiene una cantidad de situaciones y protocolos que hay que cumplir, por lo cual se va a, digamos, a restringir el viaje de la gente hacia la costa o hacia otros lugares de veraneo, porque, por ejemplo, Córdoba se pide el ingreso con un COVID, con un PCR de 48 horas de anticipación. En fin, hay una cantidad de cosas que indudablemente van a restringir y si uno mismo, el que vive en Gran Buenos Aires, teme contagiarse en algún lugar, prefiere estar cerca de Buenos Aires para volver a su casa. De hecho, en San Antonio Areco ya no queda absolutamente ninguna casa o hospedaje o hotel, no queda absolutamente nada que tenga, aunque sea una piletita de lona. No queda lugar, no hay lugar en San Antonio Areco y se han pagado en algunas quintas cifras exorbitantes que nunca podría imaginarse uno que Areco se pudiera pagar esa cifra, ¿no? Claro, gente que va por el otro lado, pero ahora con esto del COVID, más vale prefiere quedarse cerca de su casa, ¿no? Exactamente, porque si bien ahora el sistema de salud de nuestra ciudad está funcionando ha mejorado muchísimo y está funcionando a pleno, pero yo entiendo que cualquiera que viva en Capital Federal o en el Gran Buenos Aires, si llegara a sufrir un percance en estas condiciones de la pandemia, preferiría estar cerca de su casa para no tener que quedarse aislado aquí en nuestra ciudad. De hecho, también se están tomando todas las medidas en este sentido para los ingresos de aquellas personas que vengan a alojarse durante esta temporada en nuestra ciudad, se le está también pidiendo una serie de registros, se están haciendo a efectos de que en caso de surgir algún inconveniente, bueno, se puede hacer el seguimiento epidemiológico que se hace normalmente para cada caso de COVID aquí en nuestra ciudad, ¿no? Claro, bienvenido sea para la gente que vive del turismo, pero tiene mucho más trabajo ustedes, ¿no? Sí. Lamentablemente. Sí, bueno, a la gente, vos sabés que una de las patas económicas de San Antonio de Areco es el turismo. Sería tres, el Estado, el campo y el turismo son las tres patas económicas de Areco. Y esta última, el turismo, es el que más lo ha sufrido en cuanto a los hoteles, en cuanto a los restaurantes, las movidas culturales, etcétera, etcétera, toda esa son los que más han sufrido la crisis. Entonces, este verano, que por lo que pinta va a ser una temporada excepcional, bienvenido sea para tratar de recuperar por lo menos lo que ha sucedido en estos 8 meses, ¿no? Ramón, cuando estuvo usted aquí, bueno, el comisario Cristian Suárez y también Gabriel Pacheco, pero no digo priorizó, porque en realidad cuando hablamos de seguridad, todo es prioridad, pero mucho el tema droga. Veo que en San Antonio de Areco también, porque han hecho un par de allanamientos importantes, ¿no? Sí, es una de las prioridades
seriedad que me fijó el intendente, es el tema, el trabajar sobre el tema de la droga. Porque la droga, además, tener en cuenta otra cosa, eso es disparador de muchos otros delitos. Para satisfacer el vicio, muchas de las personas caen en los robos, caen en los hurtos, bueno, caen en la prostitución, en fin, todo lo demás. Eso lo genera a partir del consumo y de vicio. Entonces, hay que atacar desde entrada el origen de todos los otros males. Nosotros estamos trabajando esa situación en ese sentido a full desde el primer día. Y de hecho, de aquí los resultados, ¿no? Era una zona, un delito que de alguna manera no se había trabajado en la forma en que por lo menos nosotros pensamos. Y bueno, aquí están los resultados. Hemos hecho un par de procedimientos y algunos otros procedimientos bastante importantes. Y el procedimiento contra el consumo y esta situación también. Suena el teléfono, Ramón, por eso pasan estas cosas, ¿no? Teléfono que debe sonar a cada rato, me imagino. Es algo que en mi teléfono es algo que no para de sonar, por eso te pido disculpas y a toda tu audiencia también, ¿no? No, no hay problema, Ramón, veo que sigue sonando. Ramón, ¿es muy distinto el control en San Antonio de Areco que el que se hacía aquí en Capitán Sarmiento? ¿En qué sentido? ¿COVID o...? No, en general me refiero al tema seguridad. Y es distinto, sí. Digamos, acá hay una cuestión que te modifica permanentemente, que, por ejemplo, en Sarmiento te diría que nos conocemos todos, yo ya era parte de Sarmiento, o me sentía parte de Sarmiento, y conocíamos cada una de las esquinas, y quién vivía y quién no vivía y quién circulaba. Cualquier cara extraña era inmediatamente identificada. En cambio, aquí en Arejo, permanentemente, caras nuevas, gente dando vueltas, en fin, desde ese punto de vista hace que se necesite hacer un control más exhaustivo, porque así como viene el turismo, bueno, hay algunos que se disfrazan de turistas para venir a cometer distintos hechos. Para que te des una idea de los hechos cometidos aquí en San Antonio de Areco, y te diría que no menos del 50 o 60% vienen de otras localidades, de Gran Buenos Aires, tenemos es otra la problemática que existe acá. El turismo es muy bueno desde el punto de vista que deja buenos dividendos y es muy bueno para la economía local, pero también vienen otros males con el turismo, ¿no? Y entonces ahí es donde hay que apuntar y hacia lo que hay que tratar de prevenir. Aquí se trabaja muy integrado, también lo hacíamos en Sarmiento, pero muy integrado con la División Drogas Peligrosas y la DDI. El grupo departamental nos apoya prácticamente todos los fines de semana. Tenemos una muy buena relación, de hecho vienen a trabajar con nosotros en los operativos, la Policía Federal, Gendarmería, por el tema de estar, también trabaja mucho con nosotros. Es decir, son muchos los elementos que nos ayudan en el trabajo. Trabajamos integrado, acá tenemos Policía Vial, también trabajan con nosotros, así que acá hay una necesidad de una coordinación de todos los elementos de las fuerzas de seguridad para poder trabajar. Y porque la exigencia es mucho mayor, ya te digo, desde el punto de vista de que aquí tenés en algún momento hasta duplicar la población, a lo mejor en un fin de semana, y con ingresos, que no solo porque se vienen a quedar a dormir o ocupación de la tele, sino que vienen por la mañana y se van a la tarde. Entonces, hay que cuidarle el turismo y a su vez hay que cuidar a los residentes de Areco. Y Areco, particularidad, ha crecido mucho,
Se hizo un censo, ahora se está trabajando en un censo, y aproximadamente en los últimos 10 años se han construido de casas y lotes y demás nuevo alrededor de 3.500 viviendas, lo cual te indica que en un plazo muy corto, diría que ha crecido la población entre un 30, alrededor de un 30%, 30 o 40% también. Y lamentablemente en agentes policiales no ocurre eso, ¿no, Ramón? Siempre se necesita más. Sí, por supuesto. Además, tenemos otro problema, que nosotros recibimos la policía comunal, ojalá lo hubiésemos entregado o lo hubiésemos recibido como la entregamos nosotros en Sarmiento. Muy pocos efectivos, menos efectivos que en Capital Sarmiento, para que te des una idea, con la diferencia de población. Yo recuerdo que antes de venir nosotros entregamos 6 vehículos, 6 móviles en funcionamiento en Capitán Sarmiento, y acá recibimos solo 2 en funcionamiento. No hay el sistema de comunicaciones que tiene Capitán Sarmiento, es de primer nivel, y eso que ya tiene 4 o 5 años cuando lo implementamos. El sistema de cámaras que tiene para la seguridad Capitán Sarmiento, te puedo asegurar que le lleva 5 años por lo menos técnicamente al que se cuenta acá. Es decir, con un vaciamiento desde el punto de vista del personal, faltante en todo sentido dentro de las fuerzas policiales. Recién estamos poniendo en valor las comisarías, no solo desde el punto de vista de edilicio, sino, bueno, una cantidad de problemas, eso no hay, y encima nos cayó la pandemia. Por eso te digo, ojalá yo hubiese recibido los efectivos de seguridad en Areco como los entregamos en Sarmiento. El sistema de comunicación es fundamental y nosotros acá no tenemos una radio. Ahora estamos viendo del municipio de adquirir. A ver si en la provincia manda algo de esa partida que había destinado a seguridad, y lo primero que vamos a hacer es comprar elementos de comunicaciones. Acá, las zonas rurales, incluso más grandes que Capitán Sarmiento, y no hay comunicación para nada. Y yo te digo, a duras penas estamos y podemos ahora decir que tenemos 6 móviles, pero recibimos 2 y en unas condiciones deplorables. Por eso hizo falta mucha inversión primero, no solo en el equipamiento, sino también inversión para que el personal tenga las mínimas comodidades. El jefe de estación no tenía, la gente de calle no tenía dónde colocar las carpetas. Cosas como esas, que son básicas para el funcionamiento, recién ahora se están poniendo en condiciones, ¿no? Ahora, ¿y por qué lo encontraron así? Porque aquí también el gobierno, con Lostoy, era peronista, igual que allá con Durañona, el gobierno provincial y nacional eran de otro partido. ¿Por qué esa diferencia? Y mira, no sé la importancia que le daba la seguridad. Eso pasa en toda la provincia. Hay municipios que no le dan mucha importancia a la seguridad, y no lo consideran a la seguridad como una inversión. Y la seguridad es una inversión y es necesario gastar. Y de hecho, con el intendente, yo no puedo decir. Es decir, ahora me está sucediendo lo mismo aquí en Areco que es lo que me sucedió también. En Sarmiento, yo nunca el intendente Osoich me dijo algo para la seguridad que no. Si era necesario comprar una radio, se compra una radio. Si era necesario una cámara, se compraba la cámara. Si era necesario un móvil y repararlo, no tenía ningún tipo de inconveniente para repararlo. En ese sentido, y por eso les digo, y ahora el intendente Rato, en ese sentido, te digo que actúa de la misma manera. Por eso te digo, no es básico lo que se compró en su momento el ayuntamiento, las radios, es básico. Aquí estamos todavía peleando con los celulares cuando hay señal, y los móviles, tratando de recuperarlos para ponerlos en condiciones y poder salir la gente a patrullar. Al principio
salían caminando. Para que te des una idea, en Dugan, como no había móvil, habían mandado una moto que tampoco funcionaba. Pero vuelvo a repetir, son criterios. Yo no, de hecho que no lo comparto, pero bueno, el tema, a pesar, a lo mejor, a pesar de pertenecer al mismo partido, digamos, el intendente Ostovich tenía otro criterio y ya entendía que la seguridad es una inversión, y de ahí que puedo decirte que nunca, lo repetí siempre, ¿no? Que no, nunca obtuve un no, siempre que se tratara de la seguridad, nunca obtuve un no, siempre con el criterio lo expresaba el problema y él me lo satisfacía inmediatamente por la seguridad de Capital Sarmiento. Ahora me pasa lo mismo aquí con el de rato. Quizás es una de las cosas que cuando yo hablé de su principio con el intendente Ostovich, soy diputado por supuesto, y lo mismo que cuando hablé con Rato de la necesidad de que entiendan de que si queremos dar seguridad a la ciudadanía hay que invertir. Porque la provincia, ni con el gobierno anterior, ni con este gobierno, recibíamos muy poco apoyo. Te diría yo, en material no recibía absolutamente nada. Y en cambio, y en gente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, nosotros es una ciudad turística, igual nos están sacando gente para el operativo SOS. Pero bueno, los efectivos, aquí hubo dos camadas de oficiales de escuela de policía, y que tendría que sobrarme, sí, miro en efectivo, puedo tener 160 efectivos, pero trabajando efectivamente no tengo más de 60. ¿Qué puntería que tiene usted, Ramón, eh? ¿Cómo? ¿Qué puntería que tiene? Estuvo aquí con un gobierno distinto y ahora se va a San Antonio con Rato y un gobierno distinto en Provincia y Nación también. Sí, bueno, yo vengo, como lo dije de un principio, por supuesto que tengo mi pensamiento político, pero aquí estoy como técnico. Todo esto lo he hablado con el intendente, Rato, él concretamente me dijo, yo no. Te pregunté qué es lo que pensás, y no, ni qué es lo que tu idea ni nada, simplemente necesito que vengas a aplicar tu conocimiento técnico, y bueno, es lo que trato de hacer acá. Pero tengo muy buena relación, igual porque con el ministro nos une la profesión militar, y algunos de los que están con el ministro Berni también son militares retirados, y además comulgo en lo que él expresa. Diariamente, ¿no? Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, y comparto, porque él tiene un diagnóstico hecho, ese mismo diagnóstico que yo te puedo estar haciendo de la necesidad de comunicaciones, de la necesidad de material y demás. Bueno, por supuesto, la prioridad está en el Gran Buenos Aires, pero también él entiende de esto, lo he hablado con él, y sí, pero lamentablemente no hay dinero. Entonces, los municipios que entienden que esta es de esta necesidad invierten. Y bueno, lo entendía el intendente Ostovich, y acá también, gracias a Dios, lo entiende el intendente Rato, así que estamos en ese sentido, no tengo quejas. Todo lo que, por supuesto, dependiendo de la disposición económica, financiera del municipio, pero no puedo decir de que no. Digamos, si hay algo de ineficiencia, en ese sentido, no es por parte del municipio, sino en todo caso por parte mía y nada más. Pero el resto, todo lo que se puede. Después hay grandes inversiones, porque hoy en día tener un sistema de comunicaciones, que justamente la semana pasada estuvimos pidiendo presupuesto, y no hay que pensar en este momento, y sobre todo con el precio del dólar, no menos de 5 o 6 millones de pesos. Y ni hablar un sistema de cámaras. Las cámaras que están acá se nos ha cortado, me parece, nuevamente, Ramón. Por lo menos lo vemos congelado y no lo escuchamos en estos momentos. hola. Ahora sí, Ramón. Sí. Te decía que el sistema de cámaras que tiene Capitán Sarmiento, por lo menos el que conocí hace un año atrás, es muy bueno, y el de comunicaciones ni hablar también. Y bueno, me encantaría poder tenerlos acá. No,
no lo hay, no lo hay. Bueno, comenzó en San Antonio de Areco como comenzó en Capitán Sarmiento. Ojalá termine en San Antonio de Areco como terminó acá, Ramón, porque nosotros lo decimos siempre, Ramón. Acá se hizo un excelente trabajo con hechos que, obviamente, como en todo el mundo había, porque la delincuencia cero es imposible, siempre había hecho, pero siempre se esclarecían. Así que ojalá que pueda finalizar su tarea en San Antonio de Areco, igualmente que aquí, Ramón, con un trabajo que nosotros siempre valoramos y lo hacemos público cada vez que podemos. Bueno, yo en ese sentido te agradezco, pero también debo hacer un reconocimiento a la gente, porque el reconocimiento hacia las fuerzas de seguridad, policía que tenía yo en Capital Sarmiento y que algunos de ellos los tengo aquí trabajando conmigo nuevamente en un equipo, realmente es sobresaliente. Es una Se nos vuelve a cortar, Ramón, tenemos mala señal. Una verdadera pena. Igual estamos en la parte final de la nota, Sí, pero te decía que a mí sí. me causaba escozor cuando muchas veces para justificar algunos hechos se lavan las manos en la policía. Y la verdad es que uno estando con ellos todos los días se da cuenta el empeño y el trabajo que ponen y a veces con sueldos que digamos, no entran por el sueldo a la policía, entran por vocación, pero esa vocación para que pueda cumplirla digamos, en su totalidad, también es necesario de que tenga la retribución de todo el empeño, el trabajo, las horas de sueño, las horas de frío, calor, etcétera, etcétera, que ponen los efectivos policiales. Y necesitan un reconocimiento. Creo que el ministro ahora está en esa tarea y bueno, esperemos que puedan, por eso vuelvo a repetir, que uno puede tener las mejores intenciones, puede esbozar los mejores planes estratégicos para el manejo de la seguridad en la ciudad, pero si no tiene los Otra vez se nos corta. A ver, seguramente lo vamos a recuperar ahora como en las veces anteriores. estamos con problemas de comunicación, parece. Sí, sí, sí. Y te decía que supongo que quien está a cargo de la seguridad en Capitán Sarmiento, también tiene, por lo menos la gente que yo conozco ahí, o que conocí hasta que estuvieron conmigo, es de primer nivel y supongo que tiene las herramientas también para que la seguridad, por lo menos sea una de las mejores, que pueda tener cualquier ciudad. De hecho, en algún momento nosotros habíamos logrado estar entre los tres primeros de la provincia. Así que capaz le dejamos la vara media alta. Pero Seguro. Justo. veremos si Dios quiere, yo creo que confío por lo menos en las fuerzas policiales que están allí, las conozco y creo que van a poner en empeño en su tarea para cumplir esos planes que le fijen. Ramón, una más. ¿Le gustaría Sí. regresar en algún momento a trabajar a Capitán Sarmiento como ya lo ¿Sarmiento? hizo? Sí. Sí, por supuesto, seguramente, realmente con mucho gusto. Por supuesto, estamos hablando de un futuro por lo menos a 4 años, ¿no? Pero sí, Sarmiento es una ciudad que realmente ahí encontré muchos amigos, trabajé muy cómodo, me saco el sombrero en ese sentido con el intendente Toich, porque me permitió trabajar y expresar lo que entiendo de la política pública en materia de seguridad. Y así que sí, con mucho gusto, Sarmiento. Me gustó además por la idiosincrasia de la gente, dejé muchos amigos. Por supuesto que uno en su tarea también gana de los otros, ¿no? De los no tan amigos. Pero bueno, no es una cuestión que uno no tenga previsto si decide aceptar un cargo, este tipo de cargo, ¿no? Ramón, le mando un abrazo grande, muchas gracias por atendernos, lo tenemos siempre presente, Ramón. Muchas Dele gracias. saludos a la gente que está trabajando así con ustedes, que estuvo aquí. Y bueno, nos vemos en cualquier momento, Ramón. Si Dios quiere, en cualquier momento y mi
mi deseo de recuperación para Amanda, la hija de una amiga, doctora Paula Antonio, que espero que esté, gracias a Dios, esté ya jugando con sus amiguitas. Se está recuperando muy bien, ya está en Capitán Sarmiento jugando, así que gracias a Dios. La sacó barata, Ramón. Sí, pues sí, gracias a Dios. Pero bueno, supongo que es una niña con una resiliencia importante que hace que se recupere. Yo creo que a la brevedad va a estar ya como con el resto de sus amiguitas, ¿no? Seguro. Ramón, un abrazo grande, muchas gracias. Marquito Forbes, nuestro común amigo. Marquito, que se, lo debe extrañar todos los mediodías, seguramente, Ramón, ¿no? Sí, por supuesto. Ramón, muchas gracias. Al contrario, y aguante River, ¿no? Aguante River, exactamente. Aguante River. Gracias, Ramón. Una cosa, si vuelvo, si en algún momento llego a volver, espero que combinen con café, ahí ya sabré a quién tenés que decirle. Sí, sí. Y más afinas y a usted y no a otra gente, a usted no, Ramón. Exactamente. Gracias, Ramón, muy amable. Nos vemos si Dios quiere, gracias. Hasta luego, gracias.